Hey, ¿sabías que la H suena? Bueno, al final acabó. Bueno, el parón para nosotros fue el último partido el día 18 y ahí sí que paramos una semana y luego hemos retomado en la siguiente. Entonces, esta realmente es nuestra segunda semana de trabajo. Yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bien y no ha sido como arrancar el día 1 o el día 2 y te cuesta, ¿no? En otras ocasiones se hace así, esta vez hemos apostado por esa otra fórmula y yo creo que el equipo, bueno, no ha perdido comba, ¿no? Y bueno, estamos bien, los chicos han, de ese pequeño parón volvieron bien y lo que decía, segunda semana de trabajo ya y bueno, preparados para el domingo jugar contra nuevamente uno de los equipos de arriba, ¿no? Con notación de, no sé si llamarlo derbi o no, pero bueno, equipo de rivalidad próxima de Cáceres y que está arriba, un equipo reforzado y para estar en zona alta y que vamos a, como siempre lo que digo, es un reto, ¿no? Jugar contra estos equipos que están también armados y intentar plantarles cara y hacerles un partido pues disputado y ojalá poder disputarlo. ¿Alguna pregunta? Sí, evidentemente sí que es un derbi, además es un derbi precioso. ¿Motiva más en el sentido de que se puede hacer venir a mucha más gente por ser los dos? ¿Motiva un partido así? ¿Te motiva más? Bueno, a nivel afición puede ser el partido que a priori debería tener mayor entrada, ¿no? Porque juntamos las dos aficiones, ¿no? de los dos equipos cacereños, entonces en principio sí que vamos a jugar con la mayor entrada de público posible para lo que es nuestra categoría y nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, sí que motiva, pero para mí tampoco tiene ninguna connotación mucho más especial que cualquier otro partido de liga. Son los dos últimos partidos de liga de primera vuelta que nos quedan y nuestro objetivo es pues a ver si llevamos 4 victorias que bueno, no es una mala cifra para una primera vuelta, pero a ver si somos capaces de conseguir una quinta en estos dos partidos que nos restan de primera vuelta. ¿Y quieres a todos? Porque Douglas fue baja los últimos partidos del año. Sí, Douglas se lesionó por noviembre y ha faltado varios partidos y sigue un poco ahí pues renqueante, ¿no? Con un problema en la mano. Y bueno, su recuperación está progresando, pero yo creo que no para disputar el partido aún, vamos a ver. Es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros únicos son Cáceres.